Hola, buenos días. Ve que ya se empieza a conectar la gente. Vamos a darles unos momentos más para que empecemos. Buen día. Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha? Hola Francisco, saludos hasta Bélgica. Hola Sara, hola Rosa. Ay, qué bien, qué bueno que se escuche. Ok, veo que hay alguien nuevo. O bastante gente nueva. Espero que sea así y qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, ya que me preguntan de qué se trata, pues sí, les doy la bienvenida a toda la gente nueva, a la que ya nos ha estado acompañando durante las últimas 3 semanas y esta cuarta semana, pues también bienvenidos. Les platico de qué se trata este grupo para los nuevos. Lo que hacemos es hacer transmisiones de lunes a viernes a través de este grupo SMB COVID-19. SMB es porque esta iniciativa es por parte de la Sociedad Mexicana de Virología. Eso significan esas siglas. Y entonces, la gente que estamos participando en este proyecto somos investigadores del área de ciencias, es decir, somos científicos. Que nos dispusimos a hacer transmisiones en vivo para poder resolver las dudas que tenga la gente en relación a la pandemia, en relación al virus que está causando toda esta pandemia, que se llama SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2, un poco abreviado, y pues también la enfermedad que causa, ¿no? Que se llama COVID-19. Esto también por siglas en inglés, así se llama, coronavirus disease. Pero bueno, para que tengan claro cuál es la nomenclatura. Y entonces, pues estamos aquí dispuestos a recibir sus preguntas y tratar de resolvérselas lo mejor que podamos con información veraz, actualizada, que sea clara, ¿no? Porque nuestro propósito principal es hacer divulgación de ciencia. Es decir, hacer accesible todos los temas científicos al público en general, sin la necesidad de que tengan alguna formación en algún área científica, y entonces que todos podamos entender qué es lo que está pasando, qué información se está generando día con día y ponérselas al alcance de las manos, ¿no? De esto se trata este grupo. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya quedado claro. Gina, creo que tú me preguntabas de qué se trataba. Pues es esto. Les comento también que próximamente empezaremos a tener cambios de dinámica para que tampoco se estén aburriendo mucho con ver solamente nuestras caras respondiendo preguntas y que tengan más variedad, ¿no? Series de videos, nuevas infografías, nuevos invitados de diferentes especialidades. Por ejemplo, ayer les comentaron que mañana jueves por la tarde, en la sesión de las 5 de la tarde, tendremos la presencia de personal médico. Y esto es muy importante porque les recuerdo, nosotros los que estamos organizando este foro, no somos médicos, somos científicos, somos investigadores del área de virología, miembros de la Sociedad Mexicana de Virología. Y entonces, a veces yo sé que muchos de nosotros tenemos dudas de cuáles son algunos tratamientos que seguir, ¿no? ¿Qué hacer en caso de tener algún síntoma, algún signo que pudiera ser preocupante, ¿no? Que seguramente nos asustará a todos. Y entonces queremos tener a médicos para que les puedan resolver esas dudas.
Esto sin quitar la importancia de que ustedes consulten a su médico de cabecera de confianza por si llegan a tener algún síntoma, que sepan que les pueden hablar y preguntar pues qué hacer, ¿no? Y el médico ya será el que los dirija hacia algún hospital o simplemente recetarles algún tratamiento que puedan seguir en sus casas, ¿ok? Entonces, pues esa un poco de variedad. También tendremos invitados que les hablen un poco más de vacunas, que sean gente que está directamente relacionada con el desarrollo de vacunas, etcétera, ¿no? Les tendremos nuevas propuestas próximamente, así que espérenlas. Y bueno, ya voy a empezar a leer preguntas porque veo que ya empiezan a escribir más y yo sigo hablando y hablando, pero bueno. A ver, déjenme regresarme para empezar, que no se me pasen las preguntas. Hola Maru, buenos días. Gina pregunta, ¿cuál es tu opinión de la doctora de Argentina que dice que esto es falso? No sé exactamente qué doctora de Argentina dijo eso. Sé que mucha gente alrededor del mundo ha mencionado que esto es falso y algo que les puedo asegurar es que no es falso. El virus existe, el virus ha sido aislado, el virus ha sido cultivado en un laboratorio y se sabe todos los efectos que produce, tanto en cultivos celulares como en modelos animales. Se sabe que es el patógeno que está produciendo todos estos síntomas, incluso en los humanos. Sabemos que todos esos síntomas están asociados a este patógeno. Entonces está 100% comprobado que existe, que no fue creado en un laboratorio el virus, que fue de forma natural, que brincó de animales hacia los humanos para podernos infectar y se adaptó a poder infectar principalmente a vías respiratorias en el humano y está causando toda esta pandemia. Esto es muy real, hay que tomárnoslo muy en serio. Esto es muy importante porque en la medida en que todos aceptemos que es verdad, vamos a poder frenar mucho más rápido la diseminación de esta pandemia, ¿no? Y además minimizar todos los daños que pueda haber, que como hemos visto, pues han sido catastróficos. Ojalá que pronto acabe para que no siga muriendo tanta gente, para que tanta gente no siga en los hospitales. Yo creo que la gente empezará a ver que es realmente real. Desafortunadamente, cuando tenga alguna persona cercana que esté sufriendo esto, ojalá que no, de verdad que no, porque yo simplemente yo no he tenido ningún conocido que tenga la enfermedad, ¿no? Pero como viróloga sé que existe, he leído las evidencias y sé que existe, pero no me gustaría estar en el lugar de o yo sufrir esos síntomas o ver a alguien que yo quiero sufrir esos síntomas, ¿no? Y ahí lamentar no haber creído toda esta información. Entonces, sí, lo que te digo, esto es real y existen muchísimas evidencias que lo comprueban. ¿Ok? Y esto también es parte de por lo que queremos hacer esto, ¿no? Para desmentir toda esta difusión de noticias falsas que hay y que ha sido un grave problema, ¿no? Porque sí complica mucho todo que estén difundiendo tanta información falsa. Entonces, gracias por estar aquí y gracias por confiar en nosotros con la información que les estamos dando. Yo les aseguro que lo que les decimos aquí, existen todas las evidencias para demostrar que son reales. Ave Fénix pregunta, ¿a qué se debe que haya pocos casos de coronavirus en la Antártida? Bueno, pues esto depende mucho. Sabemos, el virus se contagia de persona a persona, ¿no? Y entonces, si no hay una gran población, si no hay gente, si no hay este movimiento de un lugar a otro de personas, entonces no va a haber la diseminación del virus, ¿no? Allá, pues generalmente hay
algunos científicos que estén trabajando, pero tampoco es como que hayan estado moviéndose de un lado a otro en el mundo, que fue lo que ocasionó que este virus se diseminara desde China hacia el resto del mundo, ¿no? Todo este transporte tan activo de gente que hay, pues es lo que permite que vaya de un lado a otro. Entonces, recordemos que para que se pueda transmitir el virus tiene que haber contacto entre personas para que a través de estas gotículas de saliva que producimos tanto al respirar como al hablar, al toser, al estornudar, ahí es donde viaja el virus. Y entonces hasta que llega a las mucosas de otra persona es que el virus puede empezar el proceso de infección y entonces así irse multiplicando y entonces pasar a más gente. ¿Ok? Susana Distancia, nuevamente, hola, ¿qué tal? Ella pregunta, ¿los asintomáticos no pueden transmitir el virus? Lo pregunto porque el doctor Gatell ha mencionado que alguien con COVID-19 transmite la enfermedad hasta que empieza a presentar los síntomas. No, lo que se sabe ahora, y también como lo han mencionado en pues estas conferencias de prensa de la Secretaría de Salud, es que lo que no se sabe es cuál es la carga viral, es decir, qué tanto virus tiene que tener una persona como para ser contagiosa. Sin embargo, sí se ha demostrado que las personas que son asintomáticas, es decir, que no presentan síntomas, o que son preasintomáticas, es decir, gente que ya está infectada con el virus, pero todavía no empieza a mostrar algún signo o algún síntoma de la enfermedad, ya pueden contagiar a este virus, ¿no? A través de estas gotículas que les decía hace un momento. Entonces, sí pueden ser, y de hecho, por esto, pues también se empezó a sugerir a nivel global el uso de los cubrebocas, que obviamente es un tema muy controversial todavía, de acuerdo a la función de a qué tanto nos pueden proteger los cubrebocas, pero ante la duda ante la duda que una persona no sepa que está infectada con el virus, pero que probablemente sí puede estar, ¿no? Entonces es minimizar estos riesgos, ¿no? De estar diseminando las gotitas de saliva. Y bueno, en todos los casos, tengas o no síntomas, lo importante es, de preferencia, si puedes quedarte en casa. También, si tienes que salir por algo, mantener la sana distancia y todas las medidas de higiene que han sido recomendadas, ¿no? Cualquier persona. Obviamente, procurando cuidar mucho más a la gente que se ha reportado que son los de mayor riesgo, pero cualquier persona, incluso niños, bebés, adultos de cualquier edad, todos somos susceptibles a infectarnos con el virus, ¿ok? Entonces, sí, en el caso de los asintomáticos o preasintomáticos, también podrían diseminarlo. Lo que no se sabe, nuevamente, te digo, es cuál es la cantidad de virus que tienen que estar produciendo para realmente ser infecciosos, ¿no? Pero pues eso no lo sabemos todavía. Hola Sonia, buenos días. Hola Lore. Georgina Hernández. Ella más bien tiene una sugerencia, dice, hola Paloma, la idea de poner los temas tratados en las ponencias y el minuto en que salen es muy buena idea para quienes llegan después de que acaban las pláticas. Sí, esto no sé si lo han notado, los videos que estamos haciendo se quedan grabados en el grupo y entonces la gente que no se pudo conectar en las horas de las transmisiones en vivo, pues los pueden ver. Ya grabados, ¿no? Y lo que están haciendo muchos de los compañeros que también están apoyando este proyecto, que también son miembros de la sociedad, es que ponen una lista de las preguntas frecuentes que hubo en esa transmisión, como un breve resumen y los minutos en los que aparecieron, para que ustedes puedan volver a ver estos videos con mucha más facilidad. Entonces, sí, eso está ahí. Muchas gracias, qué bueno que les parezca buena idea. Hola, buenos días, Dayana. Hola, Luis Carlos, ¿qué tal? Saludos hasta Canadá.
Él pregunta, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? Esto también es muy variable. Más o menos esperaríamos que dure un día, dos. Esto va a depender mucho de la superficie y de las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, se han hecho diferentes estudios, esto pues en condiciones controladas de laboratorios, por ejemplo, para ver cuánto tiempo sobrevive el virus. Por ejemplo, en una superficie de vidrio, en acero, en plástico, en cartón, lo que han visto es que donde más podría permanecer es, por ejemplo, en el acero inoxidable, pero esto va a variar mucho también de la temperatura, de la humedad en el ambiente. Entonces, sí, sí podría pasar 1 o 2 días en que todavía esté el virus sin desintegrarse, ¿no? Y entonces, por eso la idea de tener precaución. En cuanto uno toque alguna superficie, que sepa, en tu casa igual y tienes más control, ¿no? Sabes la limpieza que tienes y que no has metido nada del exterior, entonces hay más control. Pero una vez, si tienes que salir, por ejemplo, al súper, pues sí es importante tener mucho cuidado con la desinfección de diferentes superficies, por ejemplo, el mango de los carritos de súper, o todo lo que se va comprando, los billetes, ¿no? Todo lo que se manipule, pues sí, tener a la mano tal vez, no limpiar todo, sino más bien tus manos. Lo importante es que tus manos estén muy limpias, y entonces si estás fuera, pues tal vez traer un alcohol en gel. Si estás en tu casa, pues lo mejor, obviamente, agua con jabón. Pero sí, esto es un poco variable, ¿no? Te digo, los estudios que se han hecho son en condiciones preestablecidas. Pero seguramente cambiará mucho, por ejemplo, en un coche que si está expuesto al calorón que habita ahí en México, pues probablemente sea menos tiempo, ¿no? Y en el frío y con un poquito más de humedad, tal vez aumente el tiempo, ¿no? Va a variar mucho. Gina Flores. Ella pregunta, ¿el virus transcribe las partes virales apoderándose de nuestros ribosomas sin necesidad de insertar primero cambiar ADN, su genoma al nuestro? Bueno, a ver, esta es una pregunta un poco técnica, entonces para que sea entendible para todo el mundo, voy a tratar de explicar un poco de qué se trata esto. Bueno, al igual que todos los virus, todos los virus que conocemos, todos ellos dependen de la maquinaria de una célula para producir las proteínas. Esto es de los ribosomas, ¿ok? Los ribosomas son esos complejos macromoleculares dentro de una célula que permiten producir proteínas, ¿ok? Entonces, en ningún virus de los que se han descubierto se han encontrado que puedan producir sus propios ribosomas. Es por eso que dependen de las células, ¿no? Se les llama a los virus parásitos intracelulares obligados porque fuera de una célula los virus no pueden hacer nada. No pueden producir sus proteínas y no pueden metabolizar energía, ¿ok? No tienen mitocondrias tampoco. Entonces, eso es algo súper importante que tienen que usar en una célula una vez que entra, ¿no? Ya una vez entrando en una célula, el virus hace de todo, deshace a la célula, la manipula a su gusto y entonces ocurre esto, ¿ok? La otra parte de tu pregunta, estos virus, los coronavirus, son virus que tienen un genoma de ARN o RNA en inglés, ¿no? Por si lo digo diferente, estoy más acostumbrada a decirle RNA, pero bueno. No tienen una etapa en la que vayan a través de ADN, por ejemplo, como el VIH, ¿no? Que es de RNA, pero tiene una etapa de su ciclo de vida que es a través de DNA. Y estos virus, los coronavirus, el genoma nunca entra al núcleo de la célula, que es donde estaría el genoma de la célula, ¿no? Entonces, no hay inserción. Para estos virus no hay inserción en el genoma del huésped y
Tal vez si hubiera algún otro cambio en el genoma de la célula que todavía no sabemos cuál podría ser, sería a través de proteínas que manipulen algo en el genoma, pero no a través de inserción del genoma. Esto no pasa para los coronavirus, ni para la gran mayoría de los virus que tienen genomas de RNA. Casi todos se mantienen, al menos que sea como te digo, los VIH, que son parte de una familia que se llaman retrovirus, ¿ok? Eso sí, pueden insertarse en el genoma de las células, ¿no? Pero estas familias no pasa de esa forma. Gracias por tu ayuda. Bueno, si ven, Vero es una de las que también nos apoya en que al final de estas grabaciones queden todo este resumen de preguntas y de los tiempos en los que aparecieron para su mayor claridad. Alejandro Mas, ¿puede disminuir la inmunidad de una persona como consecuencia de estar aislado? Esta es una pregunta muy importante y yo creo que a todos nos entra esa duda, ¿no? También, pero no. Esto, de hecho, lo discutían ayer en la sesión del doctor Ramón González. Por una parte, es cierto que al estar aislados, al quedarnos en nuestra casa, pues vamos a minimizar la exposición a este virus y a otros posibles patógenos que tal vez, pues uno pensaría que es lo que se necesita para generar inmunidad, ¿no? Pero no es el caso, porque de todas formas no estamos completamente aislados, ¿no? No es una burbujita. Entonces, de cierta forma sí tenemos alguna exposición, solamente que minimizada, al no estar en contacto con otra gente que tenga otro ritmo de vida. Entonces, esto no es algo que nos deba preocupar, ¿no? No va a disminuir nuestra capacidad de inmunizarnos en cuanto en algún momento de este año o del que sigue tengamos exposición a este virus. De todas formas, al infectarnos, pues tal vez ya tengamos un poquito de refuerzos para que no nos dé la enfermedad tan grave o no presentar síntomas del todo, ¿no? O sí, como te digo, que no progrese a algo mucho más complicado, ¿no? Entonces, esto sí está muy bien estudiado. No se preocupen, el aislamiento es lo más recomendable porque es lo mejor tanto para nosotros como para los demás, ¿no? Entonces, no va a interferir con la capacidad de nuestro sistema inmune de protegernos. Charlie Cervantes. Él pregunta acerca del número reproductivo básico, que este es el R0, no sé si la gente lo ha escuchado. El R0 significa una persona a qué número de personas puede infectar una vez que tenga el virus, ¿ok? Que cómo está ese número en México y en qué posición estamos comparando este valor con otros obtenidos en países como Italia y España. No sé si varíe mucho. Hasta lo que yo he leído, en todo el mundo está más o menos entre 2 y 3 personas. No es tan. Además, este número representa como, entre otros factores, es un valor que podría ayudar a interpretar qué tan infeccioso es un virus, ¿no? Obviamente hay que considerar muchos más parámetros, pero no es el único. Entonces, son entre 2 y 3 personas, hasta lo que yo he leído. Y no es muy diferente en el resto del mundo, ¿no? Lo que sí cambia un poco en México es más bien la tasa de letalidad, porque esto también va a depender mucho de la gente de las comorbilidades, ¿no? Es decir, todos estos factores de riesgo que favorecen que una persona que esté contagiada con el SARS-CoV-2, pues desarrolle la enfermedad del COVID-19 y que sea un caso severo que pueda llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, en México obviamente sabemos que hay un gran índice de personas que tienen obesidad, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, y entonces esto eleva un poco esos números en México, ¿no? Un poco bastante, ¿no? Entonces sí hay que cuidarnos muchísimo, ¿no? Ante estas, pues, deficiencias en la salud que tenemos.
Muchas gracias, Alma. Qué bueno que les gusten. Y como digo, aquí seguiremos y intentando reinventarnos lo más que podamos para que no se aburran y sigan informándose. José Carlos, él pregunta, si tienes COVID, ¿en cuánto tiempo empiezas a tener síntomas o cuánto se determina si es asintomático o no? Bueno, lo que sabemos es que el periodo de incubación del virus en nuestro cuerpo, es decir, el tiempo que tarda el virus en entrar y empezar a multiplicarse, es de 1 a 14 días, ¿no? De ese tiempo, después hay entre aproximadamente 7 días en que podrías empezar a desarrollar síntomas o no desarrollarlos, ¿no? Entonces, más o menos esos son los tiempos que se ha visto en promedio de lo que se sabe a nivel mundial, ¿no? De cómo han resultado estas infecciones, teniendo una idea de en qué momento pudiste haberte contagiado, ¿no? Por tener alguna sospecha de que estuviste en contacto con alguna persona o saliste, ¿no? No tuviste las medidas de higiene, entonces, basándose en esos números. Berenice pregunta. Bueno, sí. La pregunta de Berenice dice, si desde un inicio se hubieran cerrado las fronteras, el virus no hubiera llegado a otros países. Entonces, ¿no sería más fácil mantener cerradas las fronteras? Solo dar acceso a insumos. Me refiero a que la gente ya no se mueva entre países. Sí, obviamente algunos países adoptaron esas medidas, ¿no? Por ejemplo, creo que en Nueva Zelanda y en otros países cerraron así de cajón las fronteras, ¿no? Pero esto también no puede aplicarse en cada país, ¿no? Esa es mi opinión. Yo no sé, la verdad, esas yo creo que involucra mucho problemas de política, de relaciones exteriores, ¿no? Todo esto y la condición socioeconómica de cada país. Entonces, yo me imagino que las medidas que en los países no cerraron del todo las fronteras, como es el caso de México y muchos países, no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos países en Europa, fue por las necesidades socioeconómicas de cada país, ¿no? Entonces, pues sí, así determinaron. No sé, seguramente, si cerrar fronteras del todo hubiera minimizado los contagios, pero bueno, a la larga también, tal vez no sé si del todo, tal vez un poco solo para minimizar el riesgo de contagios, pero de todas formas, seguramente en algún punto todos nos vamos a infectar, ¿no? La cosa es hacer esto un poco gradual para no saturar los sistemas de salud y también para dar tiempo a que los científicos y otro personal de investigación pues tenga tiempo de estudiar bien a ese virus, de saber qué tratamientos son los mejores para los diferentes síntomas que se han presentado. Y bueno, un sinfín de cosas del desarrollo de vacunas, ¿no? Entonces, tener realmente todas las herramientas para poder ayudar a la gente que sufre esta enfermedad. Hola, Betty. ¿Exponer objetos al sol ayuda a sanitizar objetos, por ejemplo, una silla de tela? Yo creo que esto sería muy variable, ¿no? Como les decía anteriormente, ¿qué tanto resista un virus en una superficie, puede ser muy variable de acuerdo a las condiciones ambientales, ¿no? Obviamente, si hay mucho calor, pues es menos estable, ¿no? Eventualmente se desintegrará. Pero si quieres que sea más rápido y más eficiente, lo mejor es limpiarlo con agua y jabón, o si no, con alcohol, ¿no? Pasarle un buen trapo, o con estos limpiadores de cocina que son quitagrasas, ¿no? La idea es como desestabilizar toda esta capa de lípidos que hay fuera del virus. Esto solamente considerando a este virus, ¿no? Al coronavirus. Pero recordemos que hay tantos patógenos rodándonos todo el tiempo
que, pues bueno, o sea, si realmente te preocupa esto, pues pásale un trapito ahí con alcohol, con jabón, agua y jabón, límpialo bien y déjalo unos minutos ahí para que se seque y antes de usar ese objeto, ¿no? Pero no, yo no me confiaría nada más de dejarlo al sol, ¿no? Pero bueno, también al final de cuentas, pensando en que estamos rodeados de tantos patógenos, al final de cuentas no estamos enfermos todo el tiempo, ¿no? Es muy raro. Entonces, hay que confiar en nuestro sistema inmunológico. Si estamos bien alimentados, una alimentación balanceada, no tendría tampoco por qué resultar en algo tan preocupante, ¿no? Rodrigo Maya. De nada, Luis Carlos, saludos. Rodrigo Maya pregunta, él pregunta acerca de estas opiniones que existen, no importa de quién venga, si sea un premio Nobel o no, cualquier persona de que el virus es creado en un laboratorio. Esto no es cierto, ya lo hemos discutido en otras sesiones. Hay muchas evidencias que demuestran que el virus no fue creado en un laboratorio, ¿no? Y esto es principalmente por el análisis de las secuencias del genoma del virus. Igual sería un poquito técnica, pero a través del análisis de todas estas secuencias, de todo el RNA del virus, se ha demostrado que el origen es natural, ¿no? No se ha observado ningún fragmento en el genoma que pueda indicar que pudo haber sido manipulado en un laboratorio, ¿ok? Entonces, de eso sí podemos estar seguros, el virus no fue creado en un laboratorio y existen todas las evidencias para demostrarlo, ¿ok? No quiero entrar en tanto detalle para no confundirlos, pero bueno, es eso. Esto de todos modos se va confirmando todavía más con el paso del tiempo porque se está haciendo secuenciación de los genomas de las cepas que están circulando alrededor del mundo, ¿no? Muchísimas. De hecho, en México, por ejemplo, van, no sé si 15, 16, algo así, virus que han sido aislados de pacientes que son positivos al virus, se secuencian, se analizan. Se comparan con las demás secuencias que se han reportado en todo el mundo y en todos coincide lo mismo, ¿ok? No hay nada indicativo de que fue manipulado en un laboratorio. Este virus fue creado por la naturaleza, así ocurrió y así existe y así pasa con muchísimos virus. Los virus son parte de nuestra naturaleza, ¿no? Infectan a todas las formas de vida, ¿no? Desde una bacteria, desde una arqueobacteria, hongos, plantas, animales, insectos, ¿no? De todo, humanos. Entonces, no, así pasa, eso existe, ¿no? De que hay virus que manipulamos en el laboratorio, claro que sí, pero esos se quedan en el laboratorio dentro y no salen. Hay medidas muy estrictas de control. Y podríamos saberlo, te digo, nuevamente, a través del análisis de sus secuencias. Esto no miente. Sí, esto es algo muy importante. Es una pregunta un poco más médica. Les recuerdo, yo no soy médico, pero bueno, esto lo sabemos todo. Sí es cierto, él pregunta que sí es verdad que no necesariamente tiene que presentar todos los síntomas de una persona que esté infectada. Por ejemplo, tener tos y fiebre, ¿no? Es cierto, incluso hay personas que no presentan ni un solo síntoma. Y de todas formas están infectados. Puedes presentar uno solo o tal vez tengas múltiples síntomas y ni siquiera los notes porque son muy leves. Sí puede pasar de todo, ¿no? Y de hecho ya agregaron mucho más síntomas que igual ni siquiera es tos y fiebre y tienes algún otro extra. Pero bueno, ante la mínima duda de tener algo que normalmente no tendrías y además que te está causando complicaciones, por ejemplo, si tuvieras problemas para respirar o que empezaras a notar que tienes la boca medio sulosa, ¿no? Todos estos, a la menor duda, hay que hablar con un médico de confianza o a los números
a la UIS y otros números que les hemos puesto aquí en el grupo, marcar a eso y pues ya ellos, estas personas, personal médico, los dirigirá hacia algún tratamiento en sus casas o hacia algún hospital si ya requieren una atención más especializada, ¿no? Entonces, sí, pueden no tener síntomas, pueden tener un síntoma, pueden tener múltiples síntomas o tener síntomas muy leves, ¿no? Hay de todo. Si mucho más detalle de esto, les recuerdo que mañana a las 5 de la tarde va a estar personal médico aquí a través de este foro para resolver todas las dudas, ¿no? Con mucho mayor detalle desde el punto de vista médico. Jorge Fernando Nieto. Ok, él pregunta sobre la idea de 80% casos leves y 20% de casos graves. ¿Se está manejando esta proporción aproximada con todo aquel caso estimado o esta proporción ha sido sacada de los casos confirmados? Y referente a esto, la tasa de letalidad de otras epidemias suele sacar solo con los casos confirmados y con aquel estimado. Ok, yo de lo que estos números, estos porcentajes, sé que coinciden así a nivel global, ¿no? Tanto en México como en otros países. Entonces, de los casos leves, seguramente están calculados por los estimados, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, en el caso de México, no todos los casos que son leves se están diagnosticando, solamente a algún porcentaje representativo se les hace estas pruebas moleculares, la del RT-PCR para detectar la presencia del virus, el resto pues se estima a partir de estos modelos epidemiológicos que existen, ¿no? Todo esto en modelos Sentinel. Para los casos graves, por lo que han indicado aquí en México, los casos graves sí, el 100% se diagnostica mediante estas pruebas moleculares, ¿no? Entonces, para eso sí podríamos tener muchísimo más certeza. El otro, pues, es estimaciones con valores que son representativos, ¿no? Entonces, pues, sabiendo que a nivel global es más o menos estos porcentajes, pues sí, todo concuerda, ¿no? Los modelos están funcionando, están representando, pues, lo que se sabe. Para otros virus o para otras enfermedades en general, yo creo que también sería lo mismo. No estoy segura, hasta donde yo sé también para otras enfermedades, por ejemplo, influenza, tampoco se hacen pruebas a todas las personas, ¿no? Se hace a un número representativo y a partir de esos datos confirmados, pues estima el alcance, ¿no? Que exista, qué tantas personas podrían estar infectadas y con esto relacionar los casos graves y los casos un poco más leves. JC Juan. Ok, él nos comenta acerca de algunas fake news, estas noticias falsas. Él dice que hay muchos comentarios y fake news acerca de inyecciones lanzadas al aire, eso no sé qué es, o que directamente el gobierno está rociando el virus sobre la población. He escuchado a gente diciendo este tipo de cosas. ¿Podrías darnos tu perspectiva y desmentir este tipo de aseveraciones? Entiendo que los virus de RNA mutan bastante rápido, pero me parece que este virus posee una RNA polimerasa con una subunidad de exonucleasa. ¿Qué riesgo y/o qué áreas de oportunidad da este aspecto? Ok. En cuanto a lo de las fake news, estas noticias falsas, pues sí, como dices, son falsas. Simplemente hay que darnos cuenta, ¿no? Cuando alguien te dice algo, debe tener evidencias. No hay ninguna evidencia de que eso esté pasando.
Y por el contrario, hay muchísimas evidencias de que el virus existe, de que los gobiernos no están haciendo esto como un complot contra la humanidad, ¿no? O sea, hay evidencias de que el virus se está transmitiendo de persona a persona, de que está causando estas enfermedades. Sabemos por diferentes análisis el origen, que fue a través de un murciélago. No se sabe cuál es el animal todavía que fue el intermediario entre murciélagos y humanos, pero habrá algún animal ahí. Tenemos muchas evidencias, ¿no? De cómo está ocurriendo esto, ¿no? Y también la trazabilidad de cómo se ha distribuido de un país a otro. Todos esos existen muchísimas evidencias. Entonces, bueno, pues para creerte algo, sean muy críticos en eso. Ustedes, eso les aconsejo, hay que leer las evidencias, entender qué nos están diciendo y pues no, ¿no? Para todos esos rumores no existe ninguna evidencia, ¿no? Y también pues sabemos que no solamente para esta pandemia, sino para muchas otras cosas siempre hay la divulgación de estos rumores de que hay conspiraciones que quieren atentar contra la humanidad, etcétera. Y bueno, pues si alguien quisiera creer en eso, lo que yo les digo es que busquen evidencias, ¿no? Pero realmente no las van a encontrar porque no existen, mientras que para hechos científicos sí existen siempre evidencias, ¿no? En la otra parte de lo de la mutación. Esto es algo muy importante, ¿no? Entonces, como tú bien dices, los virus de RNA generalmente mutan más rápido que los virus de DNA, ¿no? Les pongo ejemplos. Virus de RNA podrían ser como dengue, Zika, chikungunya, hepatitis C, ¿no? Virus de DNA están todos los virus de las familias de los herpes, herpes simple, los que nos causan los fuegos labiales, los adenovirus, ¿no? Existen muchísimos virus. Generalmente los virus de RNA mutan más que los de DNA. Sin embargo, los coronavirus están dentro de la familia del grupo de los virus de RNA. Y estos virus, los coronavirus, no mutan tan rápido. Y esto es porque, como tú dices, tienen esta enzima, esta proteína que tiene una capacidad de edición. Es decir, al estar multiplicando los genomas para producir nuevos virus, a veces pueden introducirse errores. Y existen proteínas del virus que pueden detectar esos errores, quitarlos y corregirlo, ¿ok? Entonces, esto permite que su mutación sea mucho más baja. Sí se sabe que ha habido cambios entre las cepas que están circulando alrededor del mundo, sin embargo, muchos de estos cambios no siempre resultan en algo que sea visible, es decir, en un efecto, en un fenotipo. ¿Ok? Entonces, que haya algunos cambios no significa, por una parte, que se van a ver, es decir, que puedan afectar cómo es el virus, cómo infecta a las células, y por otra parte, que se vayan a mantener. Okay. Esto también va a depender mucho de la evolución en el virus, ¿no? Si es un cambio que sea favorable para el virus, seguramente se fijará y se mantendrá y así pues seguirán estos nuevos virus, ¿no? Pero si no, esos cambios, hasta lo que se ha visto ahora, no han representado un cambio muy, muy grande, ¿no? Todos estos cambios a nivel del genoma. Entonces, por ahora no representa ningún riesgo, ni para el desarrollo de vacunas, ni para nosotros generar inmunidad antes de que exista una vacuna, etcétera. ¿Ok? Ricardo Pérez. ¿Por qué la letalidad en México es 9.6% comparado con otros países? Que puede ser 2 o 3 veces superior, Colombia 5% y Panamá 2.9%. Esto va muy de la mano con lo que les decía anteriormente. La letalidad, se ha calculado la letalidad a nivel global, pero pues esto es un promedio, ¿no? Entre toda la gente que ha muerto,
a nivel global y, o sea, del porcentaje de personas que han sido confirmadas con el virus, ¿qué tantos están muriendo? Esa es la letalidad, ¿no? Y a nivel mundial, pues se ha hecho un promedio que es más bajito, ¿no? En México, sin considerar obviamente los demás países, tenemos un porcentaje muy alto y esto es porque tenemos muchas de las comorbilidades que se han descrito, ¿no? Si bien la población en México tiene una edad menor a otros países, es decir, tenemos una alta proporción de gente que es joven, esto lo perdemos, esta ventaja la perdemos al tener mucha gente joven que es obesa, que es hipertensa, que es diabética, ¿no? Eso entre los jóvenes y bueno, los adultos, pues también, los ya mayores, pues también van acarreando todas estas enfermedades y eso hace que las personas sean más susceptibles a desarrollar una enfermedad grave, ¿no? Incluso muerte, ¿no? Y entonces entrar a este porcentaje de letalidad. Hay un mayor riesgo. Esto es por las comorbilidades, ¿no? Y también por eso se ha manejado mucho de que, pues, sabemos que el coronavirus no es el único problema de salud que hay que atacar ahorita, sino, pues, otros problemas de salud que venimos acarreando desde hace mucho tiempo, que son los problemas de nutrición, ¿no? Que esto nos lleva a tener todas este tipo de enfermedades que están causando un mayor riesgo, ¿no? Gachos herpetológicos NSV. Pregunta, ¿podrías darnos un poco de información sobre la infección de células endoteliales y endotelitis en COVID-19? He escuchado que allí radica su importancia en la falla sistémica. Muchas gracias. Sí, esto es algo que se ha reportado últimamente. Entonces, explico brevemente, el endotelio es esta capa es como un tejido, un conjunto de células que recubre todos los vasos sanguíneos, ¿ok? A eso se le llama endotelio. Y entonces recientemente se ha descrito que el virus también pueda infectar el endotelio y causar problemas también cardiovasculares, ¿no? Entonces, esto todavía se sigue estudiando, no se sabe muy bien. Por una parte, se sabe que en las células del endotelio está presente esta molécula que se ha descrito como el receptor principal del virus, que es el ACE2, ¿no? Y entonces, por esa parte, esas células podrían ser susceptibles a la infección. Ahí hago un paréntesis que quiero explicarles algo. Existen dos conceptos. Uno se llama susceptibilidad y eso se refiere a las células en un organismo que pueden expresar en su superficie a las moléculas que sean receptoras para un virus, ¿ok? Entonces, todas aquellas células que tengan ese receptor pueden ser susceptibles, ¿no? Porque tienen esa molécula, esa cerradura que es necesaria para que las llavecitas que están en los virus las utilicen para entrar a las células. Por otra parte, existe otro concepto que se llama permisividad, ¿ok? Esto es que una vez que el virus esté dentro de una célula, pueda multiplicarse eficientemente o pueda replicarse eficientemente, ¿ok? Entonces, no todas las células, por ser susceptibles, es decir, por presentar el receptor, van a ser permisivas, es decir, que el virus pueda multiplicarse eficientemente dentro, ¿ok? Y esto es algo que todavía hay que estudiar, porque sí se ha reportado un montón de células en el cuerpo que puedan expresar el ACE2, pero realmente no en todas se ha demostrado que se pueda multiplicar el virus, ¿ok? Entonces, por ahora sí se ha sugerido esto en el endotelio y de que esto pueda correlacionar con todos estos problemas cardiovasculares que se han reportado, pero bueno, todavía falta mucho en el estudio de eso, es algo más reciente, pero sí podría ser el caso y hasta lo que se sabe ahora es que sí puede hacer que infecte el endotelio y cause problemas inflamatorios en este niño. Pero bueno, tiene mucho más descrito a nivel del sistema respiratorio en los pulmones. Ok, Jorge, no.
Ok, bueno, es una pista dando a otra pregunta. Muchas gracias. Lisa Taez, ¿es verdad que el papel no puede ser esterilizado para el... ¿Es verdad que el papel no puede ser esterilizado para el SARS-CoV-2? Y si me puedes explicar un poquito más tu pregunta, no sé si me hablas de papel de baño, como una superficie. ¿Para qué sentido? ¿Papel de qué? O sea, si es como una superficie, pues sí, sí se puede sanitizar, ¿no? Igual y vas a dañar un poco el papel porque, pues al echarle alcohol o agua con jabón, pues obviamente, pues sabemos lo que le pasa al papel, ¿no? Pero no sé, si me puedes explicar un poco más tu pregunta y la resuelvo más adelante, ¿no? Pero cualquier superficie, pues se puede sanitizar. Ay, muchas gracias por tu comentario, Charlie. Espero que realmente estar ayudando a toda la gente, porque pues sí es un grave problema, ¿no? Toda esta difusión de noticias falsas. Y muchísimas gracias por tu comentario. Ave Fénix, ¿cuál es su opinión de la medicina tradicional? Al parecer en China dio buenos resultados. Sí, como te digo, bueno, no soy médico, tampoco soy alguien experto en todas estas medicinas alternativas. Entonces, no lo sé. O sea, sé que, por ejemplo, en China, la medicina tradicional china, pues la han usado por a lo largo de muchísimos años, y si lo siguen usando es porque de algo les ha de funcionar. Para el tratamiento del virus, honestamente no creo. Yo sí soy de la creencia de en la alopatía, entonces pienso que es mejor asegurarse de tener un tratamiento que esté dirigido contra los síntomas que está sufriendo y estar seguro de su funcionamiento está comprobado. Y bueno, al menos también sé que en China pues usaron los tratamientos de alopatía, ¿no? O sea, lo que conocemos, ¿no? Ya toda esta medicina tradicional, no lo sé, yo dudaría un poco también, porque de hecho también al principio se manejaba un poco que a raíz de todos estos remedios que usan en la medicina tradicional china, también pudo haber favorecido a la aparición de este nuevo virus, ¿no? Que, como les decía anteriormente, es un virus zoonótico, es decir, que vino de los animales y se adaptó a poder infectar a los humanos. Y esto se había manejado un poco también porque, entre algunas de las cosas de la medicina china, se utilizan algunas partes de los animales y muchos de estos animales exóticos o animales que no son domesticados, ¿no? Entonces, al estarse exponiendo a todos estos animales, al estar invadiendo sus ecosistemas, estamos propiciando todas estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, yo no estoy muy a favor de eso, pero bueno, la verdad, yo creo que eso es algo subjetivo. Entonces, sí, no sabría qué más decirte. En mi opinión, yo no creo en esas cosas y yo creo en lo que sí hay evidencias de que sirve, ¿no? Y es más, o sea, si veo que además eso está perjudicando a los ecosistemas, pues mucho menos le voy a hacer caso, ¿no? Brenda, hola Brenda. ¿Es verdad que el COVID-19 propicia derrame cerebral? Sé que probablemente la pregunta es más para los médicos, pero es probable que ese virus provoque esto. Sí, se ha manejado, no sé qué tan probable. Que sea posible, sí. Sí existe la posibilidad. Por esto mismo de que les había dicho anteriormente, de la susceptibilidad de las células, ¿no? Entonces, en el cerebro se han visto diferentes tipos celulares que puedan expresar a estos receptores, que son los que utiliza el virus para entrar a las células. Y bueno, en algunos pacientes se ha visto que pueda causar algunos de estos problemas, como daños cerebrales, inflamación, otras complicaciones, ¿no? A nivel cerebral y
al nivel del sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues todavía no hay tantos casos como para poder tener un estudio realmente completo para saber qué está pasando, ¿no? Pero es algo que se está estudiando, ¿ok? Entonces, si es posible, qué tan probable, no lo sé. Eso todavía no se ha reportado, ¿no? Son cosas que están en estudio. María Félix Abarca. Estoy tomando diclofenaco, contra el virus. Nuevamente, no soy médico, no te puedo recetar nada. Lo que sí te puedo decir, de los medicamentos que se han sugerido que podrían favorecer, no es que atraigan al virus, ¿no? Sino que pueda favorecer a que una vez que el virus ya está en nuestro cuerpo, pueda facilitar la entrada a las células y replicarse, ¿no? Multiplicarse dentro de las células del cuerpo. De diclofenaco yo no he leído nada, pero ante esta duda, o sea, yo solo esto lo había leído de ibuprofeno y de todas formas, todavía no hay seguridad en que el ibuprofeno sea perjudicial. Existen dudas, sigue estudiándose todo esto, ¿no? ¿Cuál puede ser las interacciones con diferentes medicamentos, ¿no? Y los posibles riesgos que existan. Pero bueno, si tienes estas dudas de medicamentos, te recomiendo estar mañana presente a las 5 de la tarde en las transmisiones para que con el personal médico puedan resolver estas dudas, ¿no? Y si no pueden, pues con su médico de cabecera, marcarles y atender todas estas dudas de medicamentos. Charlie Cervantes, una pregunta. Que existan muchas cepas es indicio de que el virus tiene una alta capacidad de mutación. Igual y lo dije mal hace rato cuando hablaba como de todas estas cepas circulantes en el mundo. No es que sean cepas ya definidas, ¿no? Sino son estas variantes del virus que están circulando. Sabemos que este virus no tiene una alta capacidad de mutación. Se han detectado algunos pequeños cambios en algunos genes del virus. Sí, eso se sabe por la secuenciación que se ha hecho en todos los virus que están circulando en diferentes países, pero esto hasta ahora no representa un problema, ¿ok? No es algo de qué preocuparse. Esto es algo normal, incluso en nosotros que hay algunos cambios, a veces pasa, ¿no? No somos perfectos ni nuestras células son perfectas, a veces se introducen algunos cambios, pero generalmente estos cambios, si no son beneficiosos para un organismo o para un virus, no se mantienen, eventualmente se elimina, ¿ok? Y hasta ahora lo que hemos visto es que estos cambios que ha habido no resultan en un cambio importante en las proteínas que se produzcan del virus. Y entonces, por ejemplo, si tuvieran la duda de que por esta mutación ya no, la posible inmunización que ya hayamos tenido o la gente que se haya infectado, que ya no va a servir, no, hasta ahora no ha aparecido eso, además de que les digo, es muy baja la mutación. Y para el desarrollo de vacunas, de la gente que está trabajando en eso, tampoco está representando un problema, ¿no? Porque no está afectando significativamente la exposición de todas estas proteínas que estarían fuera del virus, que serían con las que estarían dirigido la producción de estos anticuerpos para neutralizar la infección y generar la inmunidad, ¿no? Entonces, por esa parte no se preocupen. A veces sí suena como muy preocupante o que nos asuste leer la palabra mutación, ¿no? No es algo de qué preocuparse. Las mutaciones significa que hay un cambio y ese cambio no siempre resulta en algo negativo, ¿no? Y de hecho, incluso en algunas veces resulta en algo positivo. Por ejemplo, en el caso del coronavirus que fue el causante de la epidemia en el 2003, el SARS coronavirus 1. Ese virus, lo que se observó es que empezó a adquirir mutaciones que se fijaron y eso hicieron que el virus fuera menos infeccioso y que causara menos problemas, ¿no? A nivel sistémico. Entonces, al final de cuentas fue algo bueno, porque dejó de tener tanta letalidad como había tenido en un principio y se volvió un virus mucho
menos agresivo, ¿no? Entonces, esto también podría ser positivo, pero hasta ahora no hemos visto que resulte en un cambio importante. Entonces, no se preocupen por eso. Georgina Hernández. Consecuencias que se están reportando recientemente, como el corazón u otros órganos, es en todos los pacientes o los que requirieron respirador. Hasta lo que yo he leído de los reportes, ya que están en revistas que fueron revisados por pares, etcétera, son en ciertos pacientes, no en todos, ¿no? Lo que sí se sabe es que ya es un número significativo de pacientes que sí han tenido estas complicaciones. Por eso sí es algo que tomar en cuenta, ¿no? Sí parece ser un resultado importante del desarrollo de esta enfermedad. Entonces sí es algo que hay que estudiar, hay que ver por qué es, si es directamente por la infección del virus o por el contrario, lo que se ha pensado es que sea una consecuencia más bien de la respuesta inmune que nosotros montamos, que resulta en una inflamación exacerbada en toda esta tormenta de citocinas, etcétera, que resulte en que hay daño en más órganos, ¿no? Entonces, es algo que se está estudiando seguramente, bueno, es cierto, porque ya representa un número significativo de pacientes, pero hasta donde sé, no es en todos los pacientes que llegan al respirador, ¿no? Uno de ellos es por problemas a nivel de los pulmones, ¿no? Toda esta saturación, también por lo mismo de la inflamación, que se saturan de mucosidad y otros problemas que impiden la eficiente oxigenación o el transporte de oxígeno, etcétera, otros síntomas, ¿no? Pero es algo que se estudia. Jorge, gracias. De nada, qué bueno que estén aquí. Maru, hola Maru. ¿Existen bancos de virus de que ha sufrido la humanidad? Sepas. Sí, existen. En diferentes laboratorios existen, ¿no? Y, por ejemplo, principalmente de virus que sí han causado problemas muy graves, por ejemplo, de la viruela, ¿no? Estos virus están muy bien guardados en laboratorios que son de muy alta seguridad. Muchos de ellos no se trabajan porque son virus que ya han sido erradicados por estos programas de vacunación y entonces más bien se tienen almacenados, guardados muy bien. En el caso de requerir generar nuevas vacunas, ya que si la vacuna actual no es eficiente, pues que se tenga que volver a desarrollar, ¿no? No tanto para ese estudio. Otros virus agresivos, menos letales, sí, se tienen en diferentes laboratorios y se trabajan, pues para estudiar cómo es su biología, qué impacto tiene a nivel sistémico, etcétera, ¿no? Diferentes aspectos de la biología de un virus, ¿no? Entonces, diferentes grupos de virólogos tienen almacenados estos virus, pero están muy bien. No se preocupen, hay muchas reglas de bioseguridad y se tienen bajo control, ¿no? Ah, ok. Regresando a la pregunta del papel que no había entendido, Lisa pregunta que lo de sanitizar billetes como, más bien papeles como billetes o documentos. Sí se puede. No debería ser como una gran preocupación si tú mantienes la higiene en tus manos, ¿no? Porque seguramente habrá algún documento que, pues si lo mojas, se va a dañar, ¿no? Se va a hacer fea la hoja. Los billetes sí se pueden lavar porque, pues seguramente a muchos nos ha pasado que los metemos a la lavadora y se lavan y no les pasa absolutamente nada. Pero bueno, los podrías desinfectar si quieres con alcohol o lavarlos. Realmente no es necesario mientras tú tengas higiene en las manos, ¿no? Si agarraste todos estos documentos, nada más después de usarlos, asegúrate de lavarte perfectamente las manos. Y listo, con eso no debería preocuparte más, ¿no? Si no, pues sí se pueden, pero vas a lastimar un poco las hojas. Entonces,
pues ahí dependerá de la importancia de ese documento, ¿no? Cristian Peralta, ¿es posible predecir la evolución que puede tomar lugar en un virus? Sí es posible, hay diferentes estudios que son predictivos. Estos estudios se hacen con base en acumulación de diferentes evidencias de cómo son diferentes procesos biológicos en el virus y entonces se generan modelos para hacer estos modelos predictivos, ¿no? Entonces sí podría ser el caso, ¿no? Y además también comparados con otros virus de la misma familia y sí se puede hacer, ¿ok? Bueno, nada más, ¿con qué se desinfecta si realmente quisieras desinfectarlos? No sé, yo les pasaría un trapito con alcohol, pero bueno, te digo, al fin eso los va a humedecer y los va a maltratar, ¿no? Lo mejor es que realmente no va a representar un problema. Hasta ahora no ha habido ningún reporte de gente que se contagie a través de este tipo de cosas, entonces no debería representar una preocupación. Lo que sí, asegúrate de que si tocas estos documentos, te laves las manos, Lisa. Siguiendo con el tema de los documentos. Alejandro GR. Híjole, ya me pasé de tiempo y todavía me faltan muchas preguntas. Pero bueno, ya vi que ya son las 12:07 y yo sigo aquí, hable y hable. Les contesto las preguntas que me faltaron a través del chat. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Si quieren, les digo, yo les resuelvo las preguntas y si no, también más tarde a las 5 de la tarde va a estar el doctor Carlos Sandoval. También le pueden hacer sus preguntas, ¿no? Pero yo también me encargo de resolverlas ahorita en el chat. Y muchísimas gracias a todos. Qué bueno que les está gustando esta iniciativa y lo seguimos esperando. Les digo, esperen nuevas cosas porque vamos a estar innovando para que ustedes sigan aprendiendo, que sigan informándose y al igual que nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos, bonito día.